Hasta ahora estamos con la epidemiología, ¿no? Con el conocimiento de lo que pasa a nivel comunitario, realmente, y ahora nos vamos directamente a meternos dentro de la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Donde vamos a mostrar una información con respecto a una técnica de sustitución respiratoria que estamos implantando en el Uruguay y que se usa en otras partes del mundo y que nos presenta otras porque creemos que es una alternativa válida, sobre todo en los lugares que tenemos. Y es la diálisis extendida con la inserción en línea de alto volumen. No tengo conflictos de interés, como ya he dicho, salvo dos. Este es el hospital de clínicas, es el hospital universitario, trabajamos por acá arriba en el 2014, estamos al lado de la unidad de cuidado intensivo y acá el estadio centenario, ¿no? Si nos llegamos a cruzar desde ahora en julio, hay capaz que tenemos un poquito de interés, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que no. Conceptos previos, la sepsis y el shock séptico constituyen un problema mayor, la salud pública, conoce. El tratamiento se centra en la reanimación inicial, el tratamiento del foco, ¿verdad? El tratamiento antibiótico, la reducción del foco. La injuria renal aguda o fracaso renal agudo, como le dicen los españoles, es un marcador de gravedad y determina por sí mismo mortalidad y morbilidad para los pacientes críticos que están en la UCI cuando desarrollan la injuria renal aguda. Y las características de tratamiento sustitutivo de los pacientes con íntegra que lo requieran en cuanto a la oportunidad, cuándo empezar. La dosis de diálisis administrada y eventualmente la modalidad podrían tener impacto en los resultados globales. Entonces vamos a ver un recuerdo físico-clínico, definición de términos, algunos aspectos tecnológicos, los resultados de esta técnica en paciente crítico, otras indicaciones que no son injuria renal aguda y una propuesta de abordaje terapéutico de la idea. El recuerdo físico-químico, ustedes mayoritariamente son nefrólogos, hay algún intensivista, pero simplemente para repasar, recuerden que nosotros desde el punto de vista físico-químico tenemos tres grandes formas sistemáticamente de realizar ventilación extracorpórea. Una es la difusión, que es el pasaje de moléculas a través de una membrana semipermeable, que es lo que se usa en la hemodiálisis intermitente, donde por una diferencia de concentración de partículas, en la medida que esta membrana permita pasar esas partículas a través de la membrana, van a difundir de un lado a otro. La otra forma es la convección, en la cual hay un movimiento de agua y el agua arrastra partículas que tiene en suspensión, que es la convección y es el mecanismo de ventilación extracorpórea, fundamentalmente las técnicas continuas de ventilación. Y la tercera forma de depuración es la hemoperfusión, en la cual algunas de estas sustancias quedan atrapadas en ese filtro y son removidas cuando sacamos el filtro. Es la hemoperfusión, son las tres formas sistemáticas. Cuando vamos a ver qué capacidad tienen de eliminación de diferentes moléculas según el tamaño molecular, diferentes tipos de membranas, comparándonos con el riñón sano, que es el que está acá, vemos que si aquí tenemos el peso molecular menor, creatinina o algunos iones, y vamos aumentando hasta la albúmina, en realidad ni el riñón ni ninguna de estas membranas eliminan la albúmina. Las técnicas, las membranas de diálisis convencionales, las viejas, las de bajo flujo, tienen una alta capacidad de eliminar moléculas pequeñas, pero ya las moléculas de mediano de tamaño las eliminan. Las membranas de alto flujo tienen una capacidad de eliminar moléculas de mayor tamaño, pero no alcanzan lo que ocurre a nivel renal, que es el que está aquí. Y las membranas modernas de hemofiltración en realidad tienen una capacidad de eliminar moléculas de tamaño medio a alto, como es la mioglobina, como lo ven aquí, que son capaces de eliminar hasta la mitad de la mioglobina circulante. A diferencia de lo que pasa con el riñón, la elimina todo, salvo la albúmina, como es que no se la puede por ejemplo, cuando vemos en el caso de la rabdomiólisis, el uso de membranas de alta permeabilidad permite una remoción importante de mioglobina que puede llegar a tener cierto papel, por ejemplo, en el caso de la rabdomiólisis, si queremos evitar la lesión. Para los procedimientos en nefrología se usan diferentes tipos de membranas.
la ultrafiltración requiere un tipo de membrana particular, la hemofiltración requiere membranas con un tamaño de poro mayor, la hemodiálisis tiene que tener membranas que además permiten la circulación de baño a contracorriente para hacer la hemodiálisis, y el recambio plasmático terapéutico, la plasmaféresis, precisa una membrana con un tamaño de poro suficientemente grande para que deje pasar la albúmina y otras proteínas, y son técnicas que se pueden hacer todas en nefrología. Cuando vamos a ver esas tres técnicas fundamentales, que son las diálisis con membranas de pequeño tamaño de poro, las membranas de mayor tamaño de poro, que es esto que es el este, o la eliminación por plasma filtración, vemos cuál es la capacidad de eliminación de estas moléculas según cada una de las membranas. Claramente las membranas de baja coeficiente de ultrafiltrado tienen una alta capacidad de eliminar moléculas de pequeño tamaño que se van perdiendo progresivamente a medida que aumenta el tamaño molecular, el peso molecular de esas moléculas. En cambio, las membranas que se usan para hemofiltración tienen su área de deficiencia, sobre todo las moléculas de tamaño medio. Si nosotros pudiéramos combinar ambas técnicas, en realidad tendríamos una capacidad muy amplia de eliminar de eliminación de curación de moléculas de pequeño y mediano tamaño. De hecho, los filtros de alta permeabilidad que están disponibles ampliamente en todos los países tienen un coeficiente de ultrafiltración muy alto, ¿verdad? 80 mililitros hora por milímetro de mercurio, y tienen un clearance de fosfato y vitamina D, vitamina B, que se asemeja bastante al clearance de UV, con un coeficiente de cribado muy alto para la beta-microglobulina, por ejemplo, que es una molécula de tamaño medio. Y así con diferentes marcas de membranas que están en el fondo. Entonces, vamos a definir algunos términos, porque así hablamos en el mismo idioma. Cuando estamos usando diálisis y a la diálisis le agregamos hemofiltración, es lo que llamamos hemodiafiltración. Chocolate por la noticia. Si a la hemodiafiltración la hacemos de más de 22 litros por procedimiento, es la hemodiafiltración de alto volumen, o high volume hemodiafiltration. ¿Sí? Para eso se precisa tener una membrana, ¿verdad?, en la cual, por la cual pasa la sangre, eventualmente pasa líquido de diálisis, hay un efluente, y obviamente ningún individuo tolera que ultrafiltre en 22 litros y no se la repone de alguna forma. Entonces la mejor forma, la más práctica, la conocida por todos, de reposición, es con un líquido que viene en la bolsa comercial y se repone al paciente, ¿verdad? También existe la forma de reposición que se llama reposición online. De esto hay más literatura en Europa y en literatura de Estados Unidos, pues estas máquinas no entraron en Estados Unidos. Hay máquinas de hemodiafiltración online en Estados Unidos. Por eso es poca bibliografía generada desde el área norteamericana. Que son máquinas que tienen un doble filtro atrás que logra tener agua ultra pura, y la reposición, en vez de hacerla con bolsas comerciales, es con concentrado de diálisis, o sea, líquido de diálisis, contenido del concentrado de diálisis y agua ultra pura, que se infunde al paciente en volumen igual a lo que es ultrafiltrado, con un costo muchísimo menor, que es el costo del concentrado de diálisis y del agua producida en la planta de tratamiento. Si a la hemodiafiltración de alto volumen le agregamos reposición en línea con estas máquinas, es la hemodiafiltración de alto volumen con reposición online, high volume online hemodiafiltration. ¿Sí? Entonces, otro punto importante es la duración del tratamiento. ¿Por cuánto tiempo vamos a ofrecerle estas técnicas a los pacientes? Las técnicas continuas de reemplazo renal son de transporte convectivo, se plantea que sean de 24 horas, continuo, de 18 a 24 horas por lo mínimo, con personal de la UCI, alta carga de trabajo durante las 24 horas y es 3 o 4 veces más cara que la diálisis intermitente. La diálisis intermitente común es la de menos de 6 horas, que todos conocemos con las máquinas de diálisis que se usan en las unidades de agudos. Los métodos híbridos son aquellos que combinan aspectos de las terapias continuas y de las intermitentes, que es la diálisis extendida de baja eficiencia
O también ahora se está usando el término PIRT, P-I-R-T-S. Si nosotros hacemos intermitente más continuo, dividido 2, tenemos diálisis extendida. O sea, menos de 6 horas, más de 24 horas, vivimos a la mitad, tenemos diálisis que van de 6 a 18 horas, y le llamamos diálisis extendida. Entonces, si a la hemodiafiltración de alto volumen le agregamos tiempo extendido, la diálisis extendida con hemodiafiltración andrán de alto volumen. Y de esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Para esto, lo que se tiene es un equipo, un equipamiento con una fibra de diálisis en la cual se produce la hemodiálisis y a su vez a esta fibra se fuerza para que tenga un volumen de ultrafiltrado muy alto, de más de 22 litros, y la reposición se la hace por el aparato, que puede ser posdilución o predilución. Posdilución es cuando en el sector venoso de la línea de sangre, y la predilución es antes de la fibra de diálisis, se hace la reposición por el aparato. Si a esto le agregamos que en realidad el volumen no es más de 22 litros, sino que es más de 100 mililitros kilo, o una vez .3 el volumen del líquido extracorpóreo, estamos hablando de remociones de 70, 80 litros en un procedimiento, es la hemodiafiltración de muy alto volumen, que puede ser por reposición, pre o posdilución. Con muy alto volumen, yo no tengo. Los aspectos tecnológicos, primero, requiere una validación del equipamiento y controles del equipamiento. Es necesario tener una fuente de producción de agua ultrapura, igual que la que se tiene para las técnicas de hemodiafiltración en las unidades de Krönig. Tenemos que tener agua ultrapura desde el punto de vista físico-químico, bacteriológico, endotoxinas, que cumpla con los criterios de la AMI, de ISO en cuanto a ultrapura, porque le vamos a estar infundiendo al paciente una solución de agua y concentrado de diálisis que tiene que tener un tipo de criterio de agua de inyección intravenosa. A eso se le suma que tiene que haber una red de distribución segura y máquinas de diálisis que, como ya les había mostrado, tenga el doble filtro que permita de alguna forma asegurar la esterilidad de ese líquido que estamos infundiendo a los pacientes. Que en un procedimiento de 6 horas puede ser 25, 30, 35 litros. Se requiere una planta de producción de agua o cualquier lugar con agua posible doble paso. Y máquinas, que hay varias marcas, estas están en Uruguay, todo esto, seguro que en Argentina también, hay Nitro, hay Baxter, hay Fresenio, que tienen el doble filtro, una doble bomba, una bomba para la sangre y otra bomba para la reinfusión. Algunas permiten calcular la dosis de diálisis, las máquinas Fresenio. Requiere además un entrenamiento del personal de enfermería y los médicos y un control microbiológico regular para asegurar que haya agua ultrapura. El control bacteriológico tiene que ser semanal, el tratamiento de agua, en las unidades de diálisis convencional que es una vez al mes, control de endotoxinas mensual, una validación físico-química de la ausencia de trazas de electrolitos compuestos, que no se lo difundan al paciente. Requiere un plan de desinfección y mantenimiento, y una desinfección fría es el doble filtro de los equipos de diálisis. ¿Cuáles son los resultados en el paciente crítico de esta técnica? Esta técnica empezó, que se desarrolló mucho en Europa para pacientes en diálisis crónica, lo hablábamos recién, hay más de 100.000 pacientes en este momento en Europa recibiendo diálisis crónica con hemodiafiltración en línea. Es una técnica ampliamente extendida. Pero desde hace unos 5 o 6 años alguien pensó, y esto no lo podremos usar también en el paciente crítico, donde sumamos los beneficios de la difusión y de la convección en una diálisis extendida y ver qué ocurre. Y bueno, y empezaron a haber publicaciones desde el 2011 que mostraban que utilizando esta técnica, o sea, diálisis extendida más de 6 horas con reposición en línea de más de 20 litros, se veía que los pacientes mantenían la presión arterial a lo largo de las diferentes sesiones de diálisis con una disminución del requerimiento inmunológico. Esto es en pacientes sépticos. También se veía que había una... antes del uso de la técnica de modificación de alto volumen, comparando con después que se implementaba, había menor uso de inotrópicos, mejor control de la presión arterial, con una mejoría de la perfusión de la microcirculación y además con una disminución
de alguno de los marcadores proinflamatorios que están vinculados a la respuesta inflamatoria de la sepsis. Esto maneja la hipótesis que, bueno, el utilizar una técnica convectiva, como pasa en la técnica continua de reemplazo renal, en pacientes que tienen esa tormenta inflamatoria, es el manejo de las moléculas de mediano tamaño, que con la diálisis intermitente no podemos manejar, de alguna forma quizá tuviera una ventaja adicional. Siguiendo con los resultados, han empezado a ver trabajos que comparan las técnicas entre sí. O sea, esta técnica extendida con una modificación de alto volumen, por ejemplo, con técnicas continuas de reemplazo renal. ¿Y qué han encontrado? Que no hay diferencias en cuanto a mortalidad, recuperación renal, estadía hospitalaria, cuando se compara la hemodiafiltración de alto volumen con las técnicas continuas de reemplazo renal. O sea que por lo menos no es inferior a las técnicas continuas de reemplazo renal. Cuando se compara la diálisis extendida con la hemodiálisis intermitente en pacientes críticos, en realidad lo que se ve es que los resultados a 90 días en cuanto a mortalidad son similares, ¿verdad? Y también en cuanto a lo que, y eso se observa tanto para diferentes grupos de edad, para diferentes niveles de severidad medidos por el Apache, etc. O si tienen sepsis o no. Por lo cual parece que por lo menos son una técnica que es equivalente a las técnicas continuas de reemplazo renal y a la diálisis intermitente diaria, que son los estándares de tratamiento de diálisis del paciente séptico con esta técnica. Se publica recientemente un metaanálisis en el cual se analizan todo lo que está publicado, 15 trabajos que comparan técnicas, esta técnica de diafiltración de alto volumen contra las otras técnicas, sobre todo técnicas continuas y diálisis intermitente, y en definitiva no encuentran diferencias en mortalidad hospitalaria, ni en mortalidad en el CTI, ni en la dependencia de diálisis a largo plazo, ¿verdad? Ni en la estadía hospitalaria, tanto en la UCI como en CTI. Entonces los autores concluyen que no encontraron ninguna ventaja para ninguna de las modalidades de técnica de reemplazo renal, cosa que ya sabíamos cuando se comparaban técnicas continuas de reemplazo renal con diálisis intermitente. El asunto es que si todas estas técnicas, digamos la hemodiálisis intermitente diaria, la diálisis extendida de alto volumen, las técnicas continuas de reemplazo renal, en realidad no tienen resultados diferentes, pero el costo es mucho menor, en realidad la ecuación va a favor de la costo-efectividad para las técnicas. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en Uruguay empezamos a desarrollar cada vez más como alternativa para el tratamiento del paciente crítico grave, primero la diálisis extendida, y de baja eficiencia ahora la diálisis extendida, agregando convección, porque parece que está habiendo información de que es una técnica que es favorable. Tiene una sola cosa en el, como talón de Aquiles, que pasa también en la técnica continua de reemplazo renal, que es la necesidad de adecuación de los fármacos. O sea, una de las razones por las cuales se le ha escrito que la técnica continua de reemplazo renal quizás no han demostrado una ventaja frente a la diálisis intermitente es la dificultad de lograr una monitorización adecuada y una concentración adecuada en el sitio de acción, fundamentalmente por ejemplo de los antibióticos, que es muy difícil de manejar lo que es las concentraciones de antibióticos en pacientes que además estamos usando una técnica que depura los antibióticos. Porque hay que ser cuidadoso con esta técnica también. Nuestra experiencia, les voy a mostrar esto, es una experiencia que la vimos, la realizamos en el 2017, no tengo datos actuales, pero con 14 pacientes, todos eran pacientes críticos con disfunción orgánica múltiple, todos bajo inotrópicos y ARN. Y teníamos un KTB objetivo que fuera mayor a 1.3, que es lo que establece la guía como dosis mínima necesaria, o sea, la dosis mínima necesaria semanal es 3.9, o sea, por lo menos 1.3 por sesión. ¿Y qué obtuvimos? Que el flujo de sangre en estos pacientes críticos graves llegaba a 250 mililitros por minuto de sangre. Estos pacientes graves se no se logra, estos flujos que los pacientes no los toleran. El volumen de sustitución que alcanzamos fue 20.7 más menos 4.4 litros. Y el KTB que obtuvimos efectivo fue de 1.23, de promedio que no está nada mal. No hubo diferencias cuando analizamos cada procedimiento de esos 14 pacientes entre la presión arterial sistólica y la diastólica pre-procedimiento y al final del procedimiento, o sea, los pacientes toleran en cuanto a presión arterial, con una disminución del uso de inotrópicos. Esto es increíble, pacientes que están con inotrópicos al mango, lo decimos, y empezamos con la técnica. Y empiezan a ponerse hipertensos y tenemos que bajar rápidamente los inotrópicos.
obviamente termina el procedimiento y otra vez se le va a arrancar, ¿no? O sea, así que es. Sí, obtenemos una reducción de urea bien interesante en estos pacientes, pacientes críticos, con catéter, con mala circulación periférica, saben la dificultad que tiene estos pacientes para alcanzar una dosis más adecuada, pero le sumamos la dosis de diálisis de infusión con la conversión, una reducción de fosfato del 40% promedio, una disminución de la mitad de 2 microglobulina del 51% en cada uno, o sea, de una alta capacidad de eliminación de microglobulinas. Otras indicaciones de esta técnica relacionadas a la ira, intoxicaciones. Por ejemplo, el manejo de la intoxicación por litio, está publicado, ustedes saben bien que se puede manejar con diálisis intermitente, pero en realidad el agregar convección logra una disminución significativamente mayor de la concentración de litio frente a la hemodiálisis intermitente en las técnicas continuas. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que eliminar moléculas por encima de la capacidad renal, aunque tengan función renal normal. Entonces, ustedes miran aquí cuál es la capacidad de eliminar de moléculas según el peso molecular para diálisis peritoneal, hemofiltración, el riñón o la hemodiálisis y la hemodiafiltración. En realidad verán que para algunas moléculas, sobre todo las de pequeño tamaño, como pasa con el litio, la hemodiafiltración tiene una capacidad de eliminación de litio muy superior a lo que logra el riñón sano. Entonces, en pacientes que tienen intoxicaciones graves con moléculas pequeñas, como puede ser el litio o los órganos fosforados, puede estar indicado utilizar estas técnicas justamente como depuración extracorpórea de pacientes con intoxicaciones. En el metrotexate hay publicaciones, también usa esta técnica también para tratamiento de intoxicación por metrotexate y también para órganos fosforados. Entonces, para terminar, ¿cuál es la propuesta que tenemos de abordaje del aire del paciente crítico? Y bueno, uno de los aspectos, esto lo aprendí de Ravi Mehta, que él siempre habla de hay que hacer el análisis para definir qué técnicas de sustitución utilizar, mirando cuál es la demanda del paciente y cuál es la capacidad que tiene. En el caso de la enfermedad renal crónica es el caso paradigmático, donde hay una demanda metabólica baja y una capacidad renal baja. Esto se maneja perfectamente con diálisis intermitente de 30%. Por otro lado está la ira catabólica, donde hay una demanda elevada con disminución de la función renal, porque una ira. Y hay situaciones en que la capacidad es normal, porque los riñones tienen función renal normal, pero en una demanda elevada por control del edema. O sea, ni siquiera por órganos fosforados. Entonces, según esto, tenemos que ver cuál es la técnica que tendríamos que utilizar. Y esta es la propuesta que yo hago, ver demanda, capacidad y también la tolerancia hemodinámica. Entonces, en el individuo que tiene excelente tolerancia hemodinámica, baja demanda, baja capacidad, diálisis intermitente, vías alternas. Si tiene mayor demanda, como puede ser un paciente crítico, pero que está estable desde el punto de vista hemodinámico, quizás lo manejemos con hemodiálisis intermitente diario. Si el paciente además tiene cierto grado de inestabilidad, podemos utilizar SLED. Y si tiene además más demanda catabólica, está séptico, inflamado, una pancreatitis, un politrauma, mioglobina, debemos eliminar moléculas de medio tamaño, quizás tengamos que usar SLED con hemodiafiltración en línea de alto volumen. Y en realidad los pacientes tenemos que aprender a usar lo que se llama medicina de precisión, ¿no? A veces usamos una técnica, a veces otra. Estamos viendo cómo va evolucionando el paciente, pueden pasar de una para otra y recorrer este camino según las necesidades del paciente y según el paciente. Conclusiones, la hemodiafiltración en línea es una técnica de uso cada vez más frecuente para el reemplazo renal del paciente crítico, no es inferior a las técnicas que usan para el reemplazo renal. Las nuevas membranas permiten combinar las técnicas difusivas y convectivas. La preparación online de líquido estéril a pirógeno permite la remoción y reposición de altos volúmenes a muy bajo costo, ofrece la ventaja de permitir la movilización de pacientes y facilidad de empleo, porque todas las técnicas son 6, 8, 10 horas, después el paciente va a blog, hasta hacer lo que requiera, lo que sea necesario. Permite modular el flujo de sangre, estos equipos todos permiten además modular la concentración del dializado. Ustedes saben que la mayoría de los equipos están en plazo, ustedes pueden modificar la concentración del final del bicarbonato, de 28 a 38, pueden modificar la concentración final del sodio de 122, 124 a 156.
pueden modificar la temperatura del baño. Entonces, con el concentrado de diálisis común, ustedes pueden hacer cambios en el equipo, por ejemplo, tratar un paciente grave que tiene una hiponatremia grave, haciendo una reposición con una solución baja en sodio, sin realizar la hemodiálisis intermitente, de punto que si no lo hemodulan, pueden tener problemas con ese paciente. Demuestra una gran capacidad de remover moléculas medias, la mayor entre las técnicas disponibles al momento actual, y es eficaz para regular la respuesta inflamatoria, pero puede eliminar, aumentar la eliminación de antibióticos porque hay que tenerlo. Ya con los trabajos de Ronco, que mostraban que el grupo de más de 35 o 40 litros, creo que era, no tenían mejores resultados, al contrario, eran casi peores. Y aparte, con toda la logística y las cosas que se van y la pérdida de antibióticos, no tiene mucho sentido. Veo que ustedes están trabajando con una media de 20 litros, lo cual me parece bastante lógico y razonable. Es algo que uno puede manejar también en cuanto a logística, porque si no, se hace un desbarajuste tremendo en la sala. Pero como se les manda. La reposición es en línea, la reposición ya uno no es nada. La reposición no es la reposición es en línea. O sea, en realidad uno le, por ejemplo, el paciente crece, logra un balance negativo de 2 litros. Entonces, por un lado programas el balance negativo, 2 litros, y por otro lado programas la cantidad de volumen de reposición que vas a hacer. El equipo maneja con la cámara balance y logra que quede lo negativo. Y los otros 22 litros, hay una limitante técnica, que es que en realidad uno puede ultrafiltrar hasta el 25% del flujo de sangre, porque si no se coagula todo. Entonces depende, el volumen que podés reponer va a depender del flujo de sangre y del tiempo de la técnica. Para aquellos centros que tienen modificación online, no hay problema. Para los centros que quieren hacer modificación con bolsa, trabajar con más de 20 litros es imposible. Sí. ¿Y cómo hacen ustedes? Sabemos que para la HDF lo más importante es la calidad del agua, ¿no? A garantizar una excelente calidad de agua en una terapia. Sí. La primera pregunta. Segunda, si han tenido experiencia con el mieloma múltiple y la remoción de cadenas livianas con ese. Primera cosa, en los dos centros que hacemos esta técnica, en realidad tenemos una planta de tratamiento de agua ultra pura. Es en realidad en el hospital universitario. La misma planta que provee la unidad de diálisis crónica, como está en el mismo piso, ahí en el piso 14, tenemos una línea que va a la unidad de cuidado intensivo. En el campo, en realidad tenemos una planta de tratamiento de agua, ya la teníamos antes. Antes de empezar esta técnica, en realidad ya habíamos desarrollado una planta de tratamiento de agua, pero creemos que el paciente agudo se tiene que tratar con agua de buena calidad, ¿no? Entonces ya teníamos una planta de producción de agua ultra pura. Lo que hicimos fue la técnica. Hay quienes dicen que, bueno, una osmosis portátil, si vos tenés un equipo que tiene el doble filtro atrás, logra lo que se llama esterilización fría y de alguna forma lograría tener agua ultra pura. Yo creo que no hay publicaciones que lo valen eso. Yo no lo recomendaría, si me ponen tan grabado. De hecho, no lo hacemos. Pero en realidad, si uno piensa cuánto es. Depende de eso, me parece mucho de cuál es el giro de actividad que uno tiene. Si uno trabaja en una unidad de cuidado intensivo que tiene muchos pacientes que tienen que cuidar con el agua, y pasan en el campo, que todos los días tenemos 3 o 4 pacientes que realizamos. Quizás la inversión de un sistema de tratamiento de agua que te da agua ultra pura para el paciente crítico y para el no crítico, que se realiza en la unidad de agua, pero claramente se financia con la disminución del costo de cada uno de los procedimientos que es mínimo. Es el costo de producir 22 litros más de líquido de diálisis o 25 litros más para la reposición. Siempre decía en su experiencia que solo podemos trasfiltrar hasta el 25% del flujo, del flujo que les dé el acceso. Sí. ¿No? Eso es en las dos modalidades, porque eso es más frecuente cuando la posición es post-dilucional. Sí. Ahora, en una modalidad predilucional. La predilucional ahí, al revés, tenés que lograr una más, pero digo, no tienen esa eficiencia.
de reposición, prefiltro, en realidad lo que pasa por el filtro de diálisis es la sangre del paciente que ya viene diluida con la reposición. Entonces ahí tenés que aumentar. Sí, se puede hacer, pero de alguna forma requiere volúmenes mayores de un filtro, como pasa con la técnica continua de reemplazo cuando tenés reposición de filtro. Con la reposición por filtro, todas las membranas te plantean que no tenés que lograr más del 25%. Es difícil lograr por filtro solo. Pero si vos tenés un flujo de sangre de 200 mililitros por minuto, en realidad estás ultrafiltrando 50 mililitros por minuto, eso queda 3 litros por hora. En una técnica que la hagas de 8 horas, ya estás en 24 horas. O sea, y estos pacientes además requieren extenderla, porque no puedes hacer 4 horas un paciente que está con 300 mililitros, con sangre alta, o con balón de contraposición, o lo que sea. Ahí requiere flujos de tiempo más extendido y realmente la tolerancia es muy buena, está publicada. Digo, vos nombrabas a Tronco. Tronco publicó el año pasado un libro de publicación, un montón de trabajos ahí, y analizando el estado actual de las técnicas de sustitución renal en el paciente crítico, él mismo dice que quizás la filtración en línea de alto volumen sea la novedad del tratamiento.